José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger 3 buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una plática semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del Eje. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, aquí estamos con ustedes de gira en el canal 104 Mundo Visión de la plataforma Claro en esta hermosa mañana del día martes 4 de septiembre. ¿Cómo está, joven? ¿Cómo le ha ido? Supremamente bien. ¿Qué ha habido? Me sirvió el descanso, descansé de usted ayer. Sí, a mí me sirvió más, déjame decirle. Y espero que a los televidentes les haya servido el descanso. Me sirvió muchísimo. Además, y descansé mucho en la noche. Además porque viendo a Pereira con tertulia, así descansó, gracias a Dios. Yo me demoré mucho para dormir anoche, debo confesarle a usted y a nuestros televidentes que el tema inquieta mucho. ¡Ea! Con relación al juego de anoche de Deportivo Pereira, que perdió 1-0 en su visita a la capital de la República frente a Tigres, pues ha sido difícil esa ciudad, ha sido difícil ese estadio para los partidos de Deportivo Pereira en los últimos años. Aunque hay que decir que es la primera vez que pierde con ese equipo. Sí, es cierto, pero es que el Pereira no perdió con ese equipo, el Pereira perdió solito. Hay que decir que es la primera vez que veo que un equipo jugando solo pierde. Tiene que ser uno muy malo para perder jugando solo. Hoy estoy de acuerdo con usted. Pereira jugó solo frente a un equipo que no existe, un equipo que no. Pero así todo, usted dice que no existe, produjo las jugadas de gol del partido. Sí, la única. La de la autoanotación de su amigo. Esa la produjo Pereira. Pereira produjo esa. Sí. Produjo un cabezazo del Diego Echeverry. No, el. De Roy Castillo. De Roy Castillo. Ahí van dos. Dos. Una media vuelta de Echeverry. Tres. Que tendría que haberse la chorreado el que llegaba ahí solo atrás de él. Haberla tenía que ubicar, no pegarle tanto la pared, no hubiese saberlo ubicar. Y también hay que decir que lo faulearon, sí, ahí. Sí, pero no para penal. Y la otra, un cabezazo con el arco solo para un goleador, porque Jorley Mena era una porquería. Este que es el goleador, Jorley Mena le estaba tapando el camino a un gran goleador que ahí con el arco a su disposición la tiró por fuera. No, eso es falso, eso es falso. Jorley Mena no le está tapando el camino a nadie. El señor estaba lesionado. Lo sacó. El señor estaba lesionado. Y apenas se alivió. Estaba lesionado, se recuperó. El otro estaba en racha, estaba en senda goleadora, había que dejarlo. Así de sencillo. Bueno. Yo también hubiera hecho lo mismo. Bueno. Ido al rey, puesto el rey. Y hay que decir también que el señor Castillo, el arquero. Chipi Chipi. Harlem Castillo. Chimichurri o. No, Chipi Chipi. Chipi. Bueno, Chipi. Castillo. Sí. Chipi, eso es lo mismo. Chipi Chipi. ¿Qué pasó con Chipi Chipi? ¿Qué pasó? El señor Castillo, sí, atajó 2 de gol, que es lo lógico de un equipo que juega. Con un equipo grande necesita un arquero que ataje 2, no necesita más. Yo creo que es el único que se salva de lo que pasó anoche. Y hay un tipo que jugó muy bien, para mí. ¿Cuál? González. Joyber González. Joyber González respondió por todo. Lo único que no pudo fue quitársela a Lozano en el autogol, pero de resto ese muchacho atajó por todos. Porque hay que decir que Pereira ayer, el único jugador, pues sacamos a Castillo, sacamos a Joyber y más o menos Palomino. Sí. De ahí para allá, todos jugaron para el otro. De lo de ayer, que fue el cierre de la fecha 23 del torneo de ascenso del fútbol profesional colombiano, registremos la victoria del Deportes Quindío 1-0 en su visita a Palmira frente a Orso Marzo. Eso le sirvió para hacer un ratico octavo. La victoria de Cortuluá sobre el Bogotá Fútbol Club en su patio el 12 de octubre. Que ganaba 2-0, que el Bogotá con las mismas armas que sacó aquí, lo metió contra los palos dando patadas y puños con un árbitro que dejó dar patadas y puños. Le empató, pero al final Cortuluá, que le creó muchas, logró ganar. 3-2 quedó ese partido. Y que tiene un jugador de fútbol. Porque Tuluá tiene un jugador de fútbol. Mayer. Se llama Mayer Candelo. ¿Y los otros qué son?
Los otros son atletas aficionados al fútbol. Atletas con balón. Sí, más o menos. Atletas con balón. Y sobre las 8 de la noche, pues el marcador que ya les hemos indicado, Deportivo Pereira cayó en su visita en Bogotá. Hay que decir que el equipo de Bogotá, ¿sí?, que tiene 10 equinos, hizo un gol olímpico. Pero entonces estamos equivocados de deporte, porque ya hemos 2 fechas consecutivas escuchando de usted el mismo comentario. Lo mismo, es que la verdad no cambia. Lo que cambia son otras cosas. ¿Estamos jugando con zoológicos entonces, según usted? No, en el zoológico, los caballos en el zoológico son para alimentar a los leones. Pero, y el de ayer era Tigres, ¿no? No, no lo exhiben. Y el de ayer era Tigres. Bueno, y hay que decir que ese equipo de ese muchacho se llama Murillo. Murillo. De zurda le metió un gol olímpico al arquero de Tuluá, que tiene unas cosas buenas y otras como de maleta. Me hizo acordar mucho a un arquero que tuvo Pereira, Jiménez Aguilera, que me iba a pegar a mí en Medellín, sí. Porque yo dije que no era gol olímpico y no autogol. ¿Alberto? No, se llamaba Jiménez Aguilera. Y el balón venía, lo cobraron desde la derecha, la cogió y la tiró para adentro. Y en Medellín decían, gol olímpico, gol olímpico, autogol del arquero malo. Autogol del arquero, bueno, esa es la situación de Deportivo Pereira. Ahora, para ir con el análisis, no sé si tenemos forma de ir primero a los mensajes comerciales para que profundicemos entonces un poco sobre esta verdad verdadera de Deportivo Pereira. ¿Cuál es la verdad para verdadera? Para profundizar la forma como ha ido decreciendo en su fútbol el cuadro Matecaña. Claro que... Ha ido decreciendo porque hemos visto que terminó el año jugando bien, por lo menos en la parte primera del semestre, sí. Terminó jugando bien. Sí. Y recuerda que le dije yo, jugaba muy bien. Me preocupa. Jugando muy bien. Me preocupa que la para, por el tema del Mundial de Fútbol, le caiga mal al cuadro Matecaña. A uno les cae bien y a otro les cae mal. Pues al cuadro Matecaña le cayó mal porque de eso último que vimos, incluidas las 2 victorias, arrancando este mismo torneo, donde, bueno, decía uno, es que son 2 fechas, luego una para 2 meses, es como si se fuera, volviera a empezar. Sí. ¿Cierto? Pero ya estamos sobre 6 fechas luego de haber empezado, 7 fechas de haber empezado. Vamos, hemos tenido 23, ratos buenos. Y hemos tenido unos primeros tiempos, algunos pasajes de algunos minutos de tiempos, no pasajes completos, y entonces nos llama mucho la atención. Se necesita una retroexcavadora para profundizar en lo que pasa en Pereira. Me ratifico en la última conversación que tuvimos con el profe Santa en rueda de prensa luego del partido de Bogotá, frente a Bogotá. Es tiempo de la cabeza fría y es tiempo de actuar. Antes que las cosas se salgan de las manos, estamos a 7 partidos para terminar el campeonato del todos contra todos. Muy seguramente Deportivo Pereira va a clasificarse. Sí. Yo diría que falta un punto, yo. Otros dicen que ya está clasificado. Otros dicen que necesita para otro una victoria más. Bueno, pero está a las puertas de la clasificación. Sí. El objetivo de Deportivo Pereira, por supuesto, que es clasificarse. Como todos los que quieran llegar al ascenso, el primer objetivo es clasificarse. Pero clasificarse dentro del primero o segundo lugar. Y el tema es que hoy Pereira difícilmente pueda esperar incluso alcanzar al segundo de la tabla de reclasificación, que es el Unión Magdalena, que ayer o en la pasada fecha ganó y puso el tate quieto a un Cúcuta Deportivo que siempre venía sumando. Sí, señor. Y a Cúcuta lo tenemos a 16 puntos, diría yo, inalcanzable para nosotros. Del Unión Magdalena de segundo lo tiene a 10 puntos. A 10 puntos. Muy difícil. No, es que jugando así es muy difícil. Entonces, ya preocupa. Porque uno dice, bueno, es que uno le ve formas al equipo, es que el equipo... A mí no me preocupa lo de la situación en la tabla. Me preocupa lo que está pasando con el equipo. Y vuelvo y le digo, necesitamos una retroexcavadora para profundizar este tema. Usted me ha dicho que va a pasar comerciales y hablaremos de ese tema. Yo creo que hay mucho de dónde cortar. Perfecto, don Raúl. Entonces vamos a esta pausa comercial y ya regresamos con ustedes a ver si logramos entrar por lo menos 2 o 3 metros bajo tierra para conocer qué está pasando al interior de Deportivo Pereira. J.
José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger 3 buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una plática semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira. Pereira, capital del eje. Al llegar la noche y el fin de semana, es aquí donde inicia tu futuro, porque ahora también encontrarás horarios nocturnos y de fin de semana en la Escuela de Aviación INET. Estudia técnico en línea de aviones y helicópteros, tripulante de cabina de pasajeros, despachador de aeronaves, matrículas abiertas, crédito educativo, aprobado aerocivil, inicio de clase en octubre. Pereira, avenida 30 de agosto, número 52236, teléfono 326-6111. Natalia vive en Risaralda y recibe sus giros internacionales en Apostar. Un nuevo servicio, fácil, inmediato y seguro, que le permite estar más cerca de su hermano Andrés, que vive en Madrid, España. Consulta nuestros puntos habilitados en www.apostar.com.co. Te facilitamos la vida. Apostar a tu lado. Bioservicios, servicios que dan vida a sus ambientes, celebra sus 20 años de trayectoria, brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes. Bioservicios, 20 años dando vida a sus ambientes. Calle 65A, número 23B122, teléfono 887-5120. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger 3 buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una plática semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira. Pereira, capital del eje. Regresamos de gira aquí en deporteandotv.com a través del canal 104. Vamos a profundizar un poco en el tema deportivo Pereira, pero antes un invitado muy especial, don Cristóbal Franco nos acompaña y es una de las empresas de capacitación en programas de competencia laboral más importantes que tenemos en tierra para el servicio aéreo, INEC. ¿Cómo le va, Cristóbal? Alejandro, muy bien, muchas gracias por invitarme, Raúl, a todos los oyentes de televidentes de Deporteando, muy, muy buenos días. Bueno, tarde ya. Sí, ya mediodía, ya está haciendo como hambrecita, ¿cierto? Pero harta. Bueno, hablemos un poco de INEC. Recordémosle a los lleva un ratico aquí ya. Televidentes, ¿qué es INEC y cuánto llevamos aquí en la ciudad de Pereira? ¿Y en dónde estamos además? Bueno, a ver, la Escuela de Aviación INEC lleva ya 22 años al servicio de la educación en Colombia, con talento humano al servicio aeronáutico. Estamos ubicados en la 30 de agosto al frente del batallón. Sí. Donde queda nuestra empresa de administrativa y de teoría de la parte de nuestros alumnos. Y también estamos en el Aeropuerto Internacional Matecaña, en la bodega número 3, donde está toda la zona de práctica y de mantenimiento. También tenemos la sede de Río Negro, Medellín y ahora Palmira, Alejandro y Raúl. Qué bueno. Y eso nos convierte ahora en la escuela más grande del país. En temas de aviación. Sí, señor. Escuela importante porque digamos que la oferta laboral por este lado es amplia en Colombia y en Latinoamérica. Bastante. No sé si de pronto recuerdan que el 28 de septiembre del año pasado se inauguró el centro más grande de mantenimiento de Latinoamérica, que queda en Río Negro, Antioquia. Sí, señor. Esto se manejó explosivamente con los programas y la demanda laboral de estos programas es bastante amplia porque para el 2020 son más de 3.000 empleos que se necesitan para sostener este mantenimiento de estas aeronaves. Entonces, estoy casi que seguro que ni todas las escuelas del país van a poder cumplir con esta demanda, pero ahí estamos. ¿Y esto se sigue ampliando? Porque es que ese es un mercado que todos los días crece. Sí, Raúl, es un mercado que crece mucho más.
Las aerolíneas cada día le están pidiendo a la Boeing, a Airbus, aviones. Por ejemplo, Ibacolombia pidió 50 aviones hace un año, uh-huh, y estas empresas no entregan los 50 aviones ahí mismo, entonces son 5 aeronaves que entregan cada año, o sea que hagan la cuenta, es algo que es una demanda que nunca va a acabar. Que no pase, don Raúl, como pasó en un aeropuerto de nuestro país recientemente, que el avión estaba listo para decorar en uno de los que antiguamente conocíamos como territorios nacionales, hizo la aproximación a la pista y la torre de control no le contestó, y resulta que el despachador aéreo tuvo un percance familiar y no pudo ir a trabajar. Y entonces quedó el aeropuerto cerrado todo el día porque no estaba el despachador aéreo. ¡Qué maravilla! ¿Cómo lo ve? Sí, esa ha sido una polémica muy grande porque los mismos controladores, despachadores, tienen este grande problema en todas las aerolíneas. Por ejemplo, los controladores en el país son muy pocos para todo el tráfico aéreo que se mueve en este país. Y esa es la clave de la aviación, son los controladores. Claro. Por favor, hoy claro. Hoy pregunté cómo murió Gardel. O pregúntele a los Gardel murió, paranaense, ¿cómo es que? Gardel murió porque un avión se chocó con otro ahí en la pista. En la pista, así es. Bueno, Cristóbal, puntualmente, ¿qué tiene hoy INEC para compartir con nuestros televidentes? Bueno, queremos informarle a todos los televidentes que la Escuela de Aviación INEC abrió su nueva jornada de fines de semana y nocturnos. La Escuela de Aviación a lo largo del tiempo se ha dado cuenta que hay muchas personas que son apasionadas de la aviación y no tienen cómo ingresar por sus labores diarios. Sí. Entonces, queremos informar a toda los televidentes que se abrió la jornada de la noche y fines de semana en los programas de técnico en línea de aviones, técnico en línea de helicópteros. Vamos despacio. ¿Qué es eso? Técnico en línea de aviones, ¿qué es realmente? La persona encargada en todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de las aeronaves. Perfecto, mantenimiento de aeronaves. Se llama técnico en línea. Técnico en línea. No porque ellos quieran, sino porque el SENA y la parte del Ministerio de Educación nos exige utilizar las titulaciones o denominaciones de acuerdo, pues. Claro, lo que conocemos como mecánico de aviación. Exactamente. Ellos se llama técnico de línea de aviones. Sí, ellos están capacitados todo lo que es en la parte de motores, turbinas, motores a hélice, toda la parte de electricidad, electrónica, estructuras, corrupción, pintura, trenes, hidráulica, toda esa parte la maneja el técnico en línea. Entonces, técnico en línea de aviones, técnico en línea de helicópteros. Sí. ¿Hay muchos helicópteros al servicio en esta región o no? No, muy pocos. La verdad que con la baja del petróleo, que es la contratación de eso ya es muy poca y ha bajado bastante, pero que los hay, claro. Pero y sobre todo la demanda no solamente en nuestro territorio, sino que son demandas laborales fuera del país, donde sí se necesita ese tipo de personas capacitadas. Entonces, piensen usted que quiere estudiar algo, pues es mi oportunidad para salir del país en una oferta laboral que está en el extranjero. Claro, lo que pasa es que esta es una carrera a nivel mundial, es una licencia para todo el mundo, se conoce mucha gente. Las personas que diariamente salen de la Escuela de Aviación, la mayoría constantemente está viajando, porque ellos llegan, digamos, están en Bogotá y ya voy para mi casa y mentiras, no, me tocó irme para España. Entonces mantienen en esa parte porque la aviación es la misma aquí y en cualquier parte del mundo. También tenemos el programa de auxiliar de servicio a bordo, ahora llamado tripulante cabina de pasajeros. Lo que conocimos como azafata. Exactamente, azafata. Y primero les decían cabineras. Cabineras, ¿no? Y aeromosas, sí. Aeromosas. Sí. Pero con el tema de las mozas más bien hubo que cambiar el nombre. Sí, mejor hubo que cambiarlo. Hubo que cambiar el nombre, sí. Y también tenemos el programa de despachador de aeronaves. Todos estos programas tienen una duración de 3 semestres, a excepción de técnico en línea de aviones, que tiene 4 semestres. ¿3 semestres? En año y medio usted queda listo, don Raúl. Exactamente. La escuela cuenta con un crédito educativo donde usted puede pagar de contado, crédito contado, puede pagar por cuotas o puede pagar por entidades financieras con la cual la escuela tiene convenio. ¿Cómo se contacta alguien que está interesado con INEC? 326-6111, el teléfono fijo, 326-6111 o el 310-431-1754, 310-431-1754, llame ya y pregunte por su crédito educativo, porque la Escuela de Aviación INEC estoy seguro que es su mejor opción. Muy bien, muchísimas gracias a Cristóbal Franco, el hombre de INEC, que nos acompaña hoy en DeporteandoTV.com de gira. Estos mensajes y ya regresamos con ustedes. Hold up.
José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger 3 buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una plática semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del Eje. Bioservicios, servicios que dan vida a sus ambientes, celebra sus 20 años de trayectoria, brindando servicios de aseo institucional, doméstico, mantenimiento y zonas verdes. Bioservicios, 20 años dando vida a sus ambientes. Calle 65A, número 23B122, teléfono 887-5120. ¿Eres amante a las apuestas deportivas? ¿Te gusta la diversión, el entretenimiento y compartir con tus amigos? Llega a Pereira Sport Slot, un lugar de pura diversión con el respaldo de Apostar. Disfruta en el mejor sitio de la ciudad, Sport Slot Café Bar. En Manizales, Hotel El Coliseo, en la recta del Coliseo Mayor, la zona deportiva, académica y cultural de la ciudad. Salón para conferencias, servicio de restaurante y tarifas especiales para grupos. Informes y reservas 317-834-9084, hotelelcoliseo.com. Hotel El Coliseo, en Manizales, el hotel de los campeones. www.tutogolradio.net. Música y deportes para el planeta. Llegar la noche y el fin de semana es aquí donde inicia tu futuro, porque ahora también encontrarás horarios nocturnos y de fin de semana en la Escuela de Aviación INEC. Estudia técnico en línea de aviones y helicópteros, tripulante de cabina de pasajeros, despachador de aeronaves, matrículas abiertas, crédito educativo, aprobado aerocivil, inicio de clase en octubre. Pereira, Avenida 30 de Agosto, número 52236, teléfono 326-6111. José Zapata sabe que con Megacable podrá ahorrar en transporte. Todos los días tengo que coger 3 buses para llegar a mi lugar de trabajo, pero cuando termine en el Megacable solo tendría que coger una cabina y un bus. Así me ahorro una plática semanal y hasta mensual para invitar a la familia el fin de semana. El Megacable es una realidad y le dará muchísimas más oportunidades a los pereiranos. Alcaldía de Pereira, Pereira, capital del Eje. Bien, don Raúl, ahí está, hombre, la oportunidad entre el señor. Él iba a decir una cosita, sí, que es que la Escuela de Aviación, sí, INEC, me acaba de llamar un amigo que quiere ir a... porque es que la señora de él es un avión. Quiere saber qué hace con ella, a ver si ahí aprende. Yo le diría también que se capacite como aeromoza, para que recupere su... para que recupere su... No, pues es que ella es moza no solamente aérea, sino terrestre también. No, usted, Raúl, si es cosa seria. Bueno, Raúl, hoy tendremos fútbol profesional colombiano, tendremos a las 4 de la tarde Leones, Boyacá, Chico, tendremos Deportes Tolima a las 6 de la tarde frente al Huila, buen partido ese, ¿eh? Tendremos a las 8 de la noche Alianza Petrolera frente a Millonarios, y el día de mañana el resto de la fecha 8 del fútbol de Liga Águila enfrentará a Boyacá Chico, perdón, a Patriotas de Boyacá frente a Deportivo Pasto. Santa Fe, malo ese. Santa Fe Envigado. Ese Patriota y Pasto es como ponerlo a ver a uno otra vez. Pereira, América, Pereira Jaguares, Leones a las 6, América Jaguares. Nacional frente al Atlético Bucaramanga a las 8 de la noche. Y el próximo jueves tendremos Junior de Barranquilla, Río Negro, a las 6, a la misma hora, Once Caldas frente a Deportivo Cali, creo que es el mejor partido de la fecha, Equidad Deportiva Independiente Medellín, otro buen partido. Bueno, hay algunas reflexiones respecto al Pereira. Señor. Juega buenos primeros tiempos y malos los segundos. ¿Eso no tendrá que ver con preparación física? Puede ser. Puede ser. Puede ser. Puede ser. ¿O no? Puede ser. Puede ser.
Yo nunca creo que los jugadores quieren jugar mal. Nunca. El día que yo crea eso, dejo este asunto. Sí. Pero Estamos viendo la placa de cómo se ascenderá este año. Sí, señor. Termine ya se jugó el primer semestre. Termine su análisis, por favor. Entonces, estoy diciendo que yo veo que el equipo, el primer tiempo juega de una manera y en el segundo se le acaba la gasolina. Sí. Me pareció a mí. Y uno debería esperar como lo contrario, que el primer tiempo sea menos que el segundo. Sí, porque el segundo tiempo es que uno... está la forma que tiene el técnico de replantear su partido, de acomodar sus fichas, de encontrar las debilidades que el otro equipo viene ofreciendo, etcétera, etcétera. Ayer hubo un... cuando hubo los cambios, entró ese muchachito Ortiz con todo. Sí. A los 5 minutos le había acabado la gasolina. Pero yo diría, Raúl, que más que el tema de preparación física, es un tema de desorden que ayer tuvo el cuadro de Caña. Y cuando usted está desordenado, tiene que correr más de lo debido, tiene que ocupar espacios que no le corresponden. Y cuando tiene jugadores como Pacho Córdoba, que la entrega mal, cuando tiene jugadores como este muchacho Lozano, ¿sí?, que toda la saca la rifa. Sí. Y el arquero rifa también. Sí. Entonces, todos los balones rifados le toca a uno correr más. No aseguran el balón. Cuando uno tiene un equipo que es más viejo que el otro, los otros peladitos pueden correr. Uno tiene que saber correr más que ellos. O poner entonces, a correr la pelota. Toque y toque y toque. Ponga a correr la pelota. Eso es. Pero bueno, Pereira, lo que hizo ayer fue un desorden. Estoy de acuerdo con usted. Creo que es lo más importante es el desorden del Pereira, que lo hace correr más de lo que necesita. Terminó entonces el primer semestre, estamos jugando el segundo semestre, dentro del mismo torneo. Estaremos llegando entonces al todos contra todos, donde la tabla de la reclasificación nos dará los 8 mejores equipos del torneo. Se hará cruces entonces en 2 cuadrangulares, de pares impares o cabezas de serie y sorteo. Para las dos cabezas son el primero y el segundo. Es correcto. Y ahí se sortea quienes acompañarán a cada uno de esos equipos en su respectivo cuadrangular. Cada campeón se enfrentará de cada cuadrangular en una gran final. Cuando terminen los 2 cuadrangulares, los ganadores se enfrentan. Correcto. El que gana clasifica automáticamente. Uh-huh. Y el que pierde juega con el que tenga la mejor reclasificación. La mejor reclasificación. Sí, el equipo que no gane, o sea, el equipo campeón de esta gran final, de los 2 campeones de cada cuadrangular, es el mismo campeón de la reclasificación, entonces el equipo que perdió esa gran final enfrentará al segundo, de la reclasificación. ¿De acuerdo? Por eso es que es importante tirar a ser siquiera segundo. Bueno, lo que significa que si el finalista del fútbol de ascenso en Colombia es el mismo de la reclasificación, asciende de una. Pero de todas maneras tiene que jugar la final. Bueno. Es primero en la reclasificación. Sí. ¿Cierto? Pero tiene que jugar la final. Y si la pierde, ya clasificó. Por eso. Ya clasificó, claro. Pero igual tiene que jugar la final. Juega la final para saber quién es el campeón. Ah, perfecto. Listo. Porque como da estrella, vale. El torneo de ascenso da estrella. ¿Cuál estrella? Oh, señor. ¿Cuál estrella? Pereira debería tener un escudo en su estrella, una estrella en su escudo entonces. Porque Pereira fue campeón del torneo de ascenso en Colombia. Señor, es campeón. Pero campeón, ¿qué gana? Es campeón. ¿Pero qué gana aparte del ascenso? El ascenso. ¿Una estrella? Es campeón. El perdedor de la gran final versus el mejor en reclasificación que no haya sido campeón de la gran final. Si el campeón de la gran final es el mejor de la reclasificación, este partido no se da. ¿Por qué no se da este partido? Pues porque ya hay un mejor reclasificado. Claro. Sube automáticamente. Muy bien. O sea, si el Cúcuta, que es el que va a ganar esto de reclasificación, es muy difícil que lo gane. Hasta ahora sí y está muy complicado. Bueno, digamos pues, el Cúcuta llega con otro. Es que solamente tiene un ya competidor sabe que va y está a subir. 10 puntos. Sí. ¿Ah? Solamente tiene un competidor y está a 10 puntos. Y ya sabe que va a subir. Sí. Por ser primero en la reclasificación, ya sabe que va a subir. Sí, sí. Sí, es que eso es lo que es quería, eso es lo que había que hacer con Deportivo Pereira. Don Raúl, muchas gracias, muy amable. Regáleme, aparte de INEC, su patrocinador, por favor. Sí, señor, no, pues decirle a la gente que lo más importante que hay es la vida. Y la vida, hay una vida más allá de la muerte. Y usted puede que le vaya muy bien en esta,
Pero si quiere que le vaya bien en la otra, tiene que ir bien acompañado. Y Jesús es el único que dijo que nos da vida eterna. Las demás son religiones que enseñan a vivir, pero no enseñan a morir. Don Raúl, muchas gracias a usted. Los esperamos a las 6:30 con toda la información de Mundo Visión Noticias. Que la pasen bien.